Muy buenas noches amigos, estamos en tiempo de entrevista. Estamos en tiempo de las aventuras de la espada, y hoy tenemos a un invitado, invitado de plantilla, porque siempre que hay una efemérides relacionada con el lanzamiento nacional el 18 de julio, o con Falange Española de las Hons, o con Falange extra Española Tradicionalista y de las Hons, que es el caso de esta noche, pues lo traemos a él, porque eh, yo considero que es la persona más adecuada para que nos cuente todos esos aspectos. Podéis leerle, porque escribe en muchos medios digitales, también escribe en papel, y es un hombre eh, que está reconocido como uno de los hombres que mejor conocen toda esa época. Y bueno, eh, creo que es hora de, de decirle buenas noches. Buenas noches, Juan Manuel. Buenas noches, José Antonio. Y buenas noches a nuestra audiencia. Bueno, pues nuestra audiencia ya sabe que el señor Cepeda está aquí esta noche. Para que eh, nos pongamos al día de algo tan importante como es el decreto de unificación eh, que se produce ahora a su aniversario en este abril del 2022, eh, esos 75. ¿no? Pues sí, 75, efectivamente. Ese 75 que, que es tan redondeado, en los 50, los 75, los 100. Y, y bueno, le hemos escogido, y, y lo por, por desgracia no coincide de fecha con el programa exactamente, pero sí coincide en la misma semana. Y, y bueno, pues vamos a hablar de eso. Pero eh, el decreto de unificación no empieza en el momento en que alguien decide hay que unificar a los dos movimientos, eh, tanto el falangista como el movimiento carlista, en un momento dado, sino que empieza mucho antes, ¿verdad? Sí, eh, todo en esta vida tiene un porqué, y efectivamente eh, por qué motivo el general Franco ordena ordena y decreta, por vía de decreto ley, la unificación de la falange española y de la comunión tradicionalista en abril del 37, tiene sus motivos, tiene su porqué, y si te parece, vamos a contarlos eh, pues con, con la los, mayor Vamos al posible? principio. Mira, eh, hay mucha gente que dice, si José Antonio hubiera vivido la falange no se hubiera unificado es posible o es posible que no a mí no me gusta jugar a política afición eh, hay otra hay también mucha gente que dice si josé antonio hubiera vivido franco no hubiera sido el jefe del estado eh, franco no hubiera sido el caudillo de españa hay interpretaciones para todos los gustos. Desde luego lo que no hubiera sido, si José Antonio hubiera vivido, es, era en lo que se convirtió la falange, que es en esa FET, en esa falange con la T ya sabes, que, que has alejado antes, no hubiera sido una falange domesticada, ni una, farange, ni una falange genuflesa a los pies del general Franco. Eso es seguro. ¿Que José Antonio hubiera vuelto a una cárcel o no, como predijo poco antes de ser juzgado en Alicante? Yo lo dudo, porque José Antonio era más listo que todas esas cosas. Y yo creo que hubiera llevado a un ten con ten con el general Franco, él hubiera asumido el, el poder político de esa España naciente que, que surgía después de una maldita guerra civil y posiblemente Franco hubiera, por supuesto, hubiera tenido el poder militar y es posible que a lo mejor... Eh, un poder vamos a llamar más, más institucional que real. Pero como no vamos a hacer política afición, vamos a ir, a ir a lo que realmente pasó y los pasos que sucedieron tanto en España con la Falange hasta llegar el 19 de abril del 37. Nos encontramos, porque hay, tenemos que partir de incluso de antes del 18 de julio, pero para no hacerlo muy, muy largo, muy extenso el 18 de julio, fecha cuando eh, se produce un alzamiento cívico-militar, es decir, no solo militar, hay una parte del ejército, no todo el ejército, que se subleva contra el gobierno del Frente Popular y esa sublevación la apoyan movimientos políticos donde está claramente hemos hablado yo en otros en otros programas y creo que hemos demostrado que por muchas dudas que hayan surgido, por muchos planteamientos históricos que dijeran que José Antonio no estaba de acuerdo, yo creo que está demostrado históricamente que José Antonio como jefe nacional de la Falange da las órdenes oportunas para que la Falange apoye ese alzamiento o esa rebelión o ese golpe de Estado, vamos a llamarlo como se llama, contra el gobierno de la República. ¿Qué es lo que ocurre? Que el 18 de julio José Antonio lleva en la cárcel desde el 14 de marzo pasado. Que la falange estaba descabezada sería mucho decir. Que, que en ese momento, en julio del 36, José Antonio no controlaba totalmente la marcha de la falange, es posible. Pero que lo controlaba con la, con la suficiencia para saber lo que se hacía, para mandar lo que se hacía, en eso también. No. Eh, hay otra también, otra vertiente donde dice, no, como José Antonio estaba en la cárcel, no se enteraba de nada y no hacía nada, no, eso no es verdad. José Antonio, no olvidemos, y en otro programa muy interesante que, que hicimos hace tiempo, en esas las dudas de José Antonio, que es lo que hace en ese mes de junio previo al 18 de julio, esa posible o supuesta contradicción entre las circulares que manda, la del 24 de junio, y prácticamente en cinco días manda otra totalmente distinta. La Falange llega el 18 de julio con una consigna que es apoyar el levantamiento militar contra el gobierno del Frente Popular. Que no contra la República, contra el gobierno del Frente Popular. José Antonio está en la cárcel de Alicante, ya lleva desde el 6 de junio en la cárcel de Alicante. Y José Antonio, cuando eh, le trasladan de la cárcel modelo de Madrid, desde un punto de vista jurídico, totalmente de forma ilegal, y se lo llevan para Alicante. Él se da cuenta que no es lo mismo controlar o llevar el control desde una cárcel de Madrid, donde se cocía todo, en la capital de España y en aquel momento era la capital política. Además, eh, él se da cuenta de que va a perder el control directo. José Antonio contaba que la cárcel, que la cárcel modelo de Madrid prácticamente era casi, como, era casi como el cuartel general de la Falange. ¿Por qué? Porque tenía prácticamente un libre acceso, le visitaban muchísima gente todos los días y además de las visitas de cortesía y de amistad, la mayor parte de las visitas que tenía eran visitas de índole político, eran mandos de falange que iban a hablar con él y le preguntaban eh, cosas, eran eh, todo la, el aparato de propaganda de falange que le, que le mandaba todos los artículos para que él supervisara, para la publicidad. Entonces, cuando él se da cuenta que le mandan, ¿qué es lo que hace? Realiza un, vamos a llamar, una gestión de... Lo que él entiende que va a ser provisional. José Antonio ya sabemos que no le gustaban la forma de mando de triunviratos. Es, uno de la, es una de las discusiones que tiene con Ramiro Lederma. Él entendía, yo también lo entiendo, y la falange entonces lo entendía, que, se, que tenía que haber un mando único. Pero ante esa situación extraordinaria, José Antonio lo que hace es nombrar un triunvirato. Ese triunvirato está compuesto por Manuel Edilla, Manuel Edilla, persona de su máxima confianza, por Manuel Mateo persona también de su máxima confianza, que además en aquel momento mantenía la jefatura de los sindicatos falangistas, Manuel Mateo, recordamos a la audiencia que provenía del Partido Comunista. Manuel Edilla había sido el hasta hace muy poco tiempo había sido el jefe de la Falange de Santander, pero José Antonio le ordena que se venga para Madrid y le encargo una misión muy importante, que de alguna manera es José Antonio ya está en, en negociaciones para sumarse o no a ese alzamiento militar y lo que quiere saber es cuál es la realidad de la falange, la verdadera en aquel momento, no lo que le cuenta un jefe provincial en una carta. Y entonces nombra a Manuel Edilla una especie de inspector nacional y le dice, pásate por todas las provincias que puedas y luego me das novedades. Y si me dices, me cuentas la verdad, si tenemos fuerza, si no tenemos fuerza, etcétera, etcétera. Y sobre esos dos eh, puntales, Manuel Edilla y Manuel Mateo, nombra a su hermano Fernando. Como llamemos como el, el primero, el primus inter pares. A nivel de jerarquía, tenían los tres la misma, pero Fernando de alguna manera era la cabeza visible de esa nueva junta de mando. Una decisión muy contestada y desde un punto de vista histórico, eh, hasta problemática. Fernando no era militante de Falange. O sea, su hermano Fernando, que también no olvidemos, era médico, era militar, era el discípulo favorito de, de, ay, de Marañón. Ah, Marañón. Uh -huh. O sea, un hombre muy contrastado profesionalmente, pero no era militante de Falange, qué duda cabe. Era un seguidor acérrimo de su hermano a nivel, a nivel, a nivel personal. Y José Antonio, fíjate qué curioso, mucha gente luego le ha reprochado que en ese momento... José Antonio deja el mando de la falange en su hermano porque entiende, o, o lo que da a entender es que no se fía de nadie más, de que dentro de, de, su, de su cúpula de mando, de su junta de mando, no encuentra a nadie con la suficiente valía o confianza para que asuma el, ese mando provisional de la falange. La realidad es esa. Luego podemos eh, eh, especular por qué le nombra, pero la verdad es que le nombra Fernando y desgraciadamente ese nombramiento acaba dos meses después con la vida de Fernando. A Fernando, como todo el mundo sabe, eh, lo matan en la, en la saca que hacen en la cárcel modelo de Madrid, ya empezada la guerra el 22 de agosto, entran y le matan a él, a Julio de Alda y a un montón de falangistas más. José Antonio Bali, alicante No vamos a entrar en el juicio, no vamos a entrar en todo lo que ocurre, ni siquiera vamos a entrar en, en, en el fusilamiento del 20 de noviembre. Y nos encontramos con que el 21 de noviembre, Justo el 21 de enero, al día siguiente de que le fusilen a José Antonio, hay una reunión de lo que se llamaba la Junta de Mando Provisional de Falange en Burgos. ¿Por qué existe una Junta de Mando Provisional de Falange? Que ya no son Fernando Primo de Rivera, Manuel Mateo y Manuel Edilla, que es lo que había designado José Antonio. Entre otras cosas porque a Fernando lo han matado, a Manuel Mateo también le, le sorprenden... Y le detienen por la calle sus antiguos eh, con, milita con militantes comunistas, le llevan una checa y está escrito, no lo digo yo, un, es un antiguo comunista, Manuel Tagüeña, que luego fue jefe de un cuerpo de ejército en el, en el Ejército Rojo, va a esa checa comunista de la calle San Bernardo, y cuando llega, y porque era un radio del Partido Comunista, ya en, en agosto del 36, y le dicen: Quédate que hoy hemos tenido Caza Mayor. ¿Cómo Caza mayor? Sí, hemos cogido a Manuel Mateo. Todos sabemos, y si no sabemos lo vamos a decir, lo que no perdona nunca un comunista son a los traidores, los, lo que para él eran traidores. Manuel Mateo para el Partido Comunista era un traidor porque se había pasado a la falange. Eh, el propio Manuel Tagüeña nos dice en una frase que casi es textual que nunca vio tantos hombres, tantos hombres para hacer de uno solo un cadáver. Imaginar. No nos podemos ni imaginar lo que le hicieron al pobre Manuel Mateo. Incluso se ha contado que le mataron poquito a poco con una gilet. A mí no llego a comprender, desde un punto de vista de pura física, cómo se puede matar a un hombre con una gilet. Pero di dijeron que, habían, que, fue, que em emplearon esa tortura para acabar con la vida de Manuel Mateo. Vamos a ver por qué se produce esa junta. Empieza la guerra civil. España se divide en dos. En las provincias en donde el alzamiento eh, civil o militar no triunfa, obviamente... Los falangistas que se han sublevado o han perdido la vida en ese intento de sublevación, o los que no han podido sublevarse porque ni siquiera tenían, tenían contactos con el ejército o el ejército ni siquiera se ha sublevado. Lo primero que hacen la, las fuerzas del Frente Popular Milicianos es detenerlos a todos. Y cuando digo detenerlos, ahí ya no había juicios ni nada. Era detenerlos y fusilados, detenerlos y fusilados o a sea, las checas en Madrid, y donde no había checas, pues era eh, te cogían en un pueblo, te pegaban dos tiros y a la cuneta. Las provincias donde el alzamiento ha triunfado, lógicamente, la falange ha apoyado eh, ese alzamiento con mayor o menor medida en, en base a, a la potencia eh, militar o militancia que tenía. Y al poco tiempo la falange lo que está haciendo ya es combatiendo los frentes, es decir, no se queda en retaguardia realizando labores de represión, detención. Para eso es lo que se llamaba una segunda línea. Que normalmente solían ser simpatizantes de falange mayores, mayores en aquel entonces se suponía que tenías más de 40 o 45 años, pero los chavales, lo que era la falange, el 90% de la falange, que eran chavales de 15 a 20 años, los estaban luchando en los frentes. En ese mes de agosto, cuando todavía no está muy definido todo, incluso en agosto todavía hay sitios en España que casi no hay frentes definidos. Fue en, la, en lo que podemos llamar zona nacional o zona donde ha triunfado el, el movimiento. Eh, hay el máximo representante de Falange con mayor categoría de los antiguos era Pepe Sainz. Pepe Sainz era, o había sido el jefe territorial, había sido jefe provincial de la Falange de Toledo y territorial de la Falange de lo que entonces no se llamaba Castilla-La Nueva, pero era Castilla-La Mancha, para que nos entendamos. Era íntimo amigo de José Antonio. Era un tío eh, preparado intelectualmente, había sido el, el primer director de Vagon Lights en, en España, eh, había sido el director de la oficina de turismo en Toledo, que entonces ya había turismo en Toledo, aunque la gente no se lo crea. Además, eh, hablaba perfectamente tres idiomas, pero Tete Sainz, eh, que podía haber pedido o irrogarse la condición de yo soy jefe territorial, soy consejero nacional, soy miembro de la Junta Política y soy dentro de los que han quedado en zona nacional, el que ten, el que tiene más cargo, él no quiere asumir ese cargo político porque él quiere combatir y de hecho se tira toda la guerra combatiendo al mando de una de una de una centuria de la Falange toledana de los que entran a liberar al Alcázar posteriormente. Entonces, hay una reunión entre Agustín Aznar que cae en zona nacional, Agustín Aznar antes de la guerra había sido el jefe nacional de la milicia, de toda la milicia, hasta el punto que, fíjate, eh, Agustín eh, era médico de profesión, en su época de estudiante, hasta que acaba la carrera, es el jefe del SEU de Medicina, es el jefe de la milicia madrileña, él acaba la carrera y se va a ejercer su profesión a un pueblo de Guadalajara. Además, Agustín tenía de novia a una prima, hermana de José Antonio. Pero cuando las cosas se ponen ya muy mal, que es en la, en la primavera trágica del 36, después de las elecciones de febrero, es cuando el Frente Popular, toda la maquinaria, encarcela a toda la junta de mando y encarcelan al que era en aquel entonces el lugarteniente nacional de la milicia, que era Luis Aguilar, y José Antonio le ordena, no le pide, le ordena que, que deje su pueblo de Guadalajara y vuelva a Madrid para hacerse cargo de la milicia madrileña. Agustín, cuando se produce el alzamiento, está preso en, en la cárcel de Vitoria. Es otro de los que, igual que José Antonio, el 6 de junio, los, los mandan a cárceles distintas. Mandan a cárceles de Vitoria, a cárceles de Alicante. Es decir, uh -huh. el gobierno lo que querían era desconcentrar toda sí, la junta de mando ¿no? y dispersarla por distintas cárceles. Agustín uh -huh. Andar tiene suerte que le toca en Vitoria. En Vitoria triunfa el alzamiento, con lo cual al día siguiente, Agustín ya está en libertad. Uh -huh. Agustín. Eh, llega a zona nacional, concretamente a Burgos, que al principio es donde está, donde está Franco y donde, donde está el, la, el poder político y militar, y allí eh, Agustín, que asume su jefatura o su antigua jefatura de jefe nacional de milicias, eh, él entiende que él no puede ser ese, vamos a llamar, jefe provisional de la falange, mientras José Antonio no vuelva, que es lo que pensaba la gente. Y entonces Agustín Andrés es el que, aunque luego digan que fue en una especie de reunión asamblearia, Agustín Andrés es el que dice... Yo me voy a dedicar a intentar salvar a José Antonio. Por eso Agustín Andal en ese periodo de tiempo, entre septiembre, octubre y noviembre, esos tres meses, es verdad, los intentos que se hacen de liberar a José Antonio eh, mediante sobornos, mediante... Agustín Andal llega a bajar a Alicante, llega a entrar en la ciudad de Alicante para sobornar a un tío de la CNT para intentar sacar a José Antonio de la cárcel. Y Agustín, que vuelvo a repetir, era íntimo amigo de José Antonio, además salía, era su novia, era una prima de José Antonio. Eh, en, entiende que su labor principal en aquel momento no es dirigir a la falange, sino lo que quiere es salvar a José Antonio, como sea. Y se juega la vida. Entra, mm. entra vestido de marinero en un, con un barco alemán que atraca en, en Alicante y se baja a Alicante. Y, le, y tiene tan mala suerte que le reconoce un antiguo comunista de la Facultad de, de Medicina y le ve por la calle y le reconoce y tiene que huir. Bueno, eso es otra peripecia de las muchas que sufrieron en los intentos de salvación de José Antonio. Y Agustín dice, bueno, eh, de los que hay por aquí, ¿quién es el más válido en el que José Antonio confiaba más? El más honrado, Manuel Edilla. Y realmente, eh, el que nombraba a Manuel Edilla jefe, jefe de la Junta de Mando Provisional de Falange, como se llamaba, es Agustín Landar. Esa junta se reúne a, en, en una reunión en el Paraninfo de la Universidad de Valladolid, en eh, principios de septiembre del 36. es decir la guerra la guerra todavía no lleva ni dos meses hay de alguna manera lo que se lo que se provoca es eh, vengan que vengan todos los mandos de falange que quedan libres vamos a ver vamos a reorganizar la jefatura de falange de otra manera ya estamos en guerra qué ocurre ahí se encuentran se encuentran problemas de la falange sevillana de la falange andaluza prácticamente no van ¿Por qué? Porque Sancho Dávila, que había estado en la cárcel pero logra pasarse a zona nacional, de alguna manera se erige en una especie de virrey de la falange andaluza. En esa, en esa reunión sí hay eh, jefes de Falange de, de Aragón, jefes de Falange de Navarra, jefes de falange del País Vasco, jefe, por supuesto, de toda, toda Castilla-La Vieja. Y más o menos, mmm, podemos decir que las zonas donde antes de la guerra tenía más militancia de la Falange está muy bien representada. Es decir, por ejemplo, en Cataluña la Falange prácticamente tenía muy poca fuerza. No fue nadie en que Cataluña queda en zona roja. En todo el litoral español, eh, Castellón, Valencia, Alicante, salvo Murcia, la falange tenía poca fuerza. En Murcia sí la tenía. Es decir, podemos decir que eh, prácticamente la fuerza, la potencia eh, en hombres y, y que había antes de la guerra. Salvo Madrid, obviamente, está representada en esa Junta. Y a Edilla se le, se le reconoce ese cargo de jefe de la Junta de Mando Provisional de Falange. Y además, él asume, la asume, Edilla tampoco podemos olvidar, Edilla se ha, dicho, se ha dicho y se ha escrito que es que le escogieron a él porque Edilla era medio tonto. Medio tonto en el sentido de que no era un político, que era un hombre solo de acción, que era un hombre muy manejable. Lo cual es totalmente incierto. Es, esa es la idea que tengo yo. Hace es muchísimo totalmente tiempo. incierto. ¿Edilla era un hombre de acción? Sí. Uh -huh. ¿Manejable? Eh, lo dudo. Uh -huh. no si era un hombre muy organizado, muy Era trabajador. un organizador nato. Uh -huh. Era un organizador nato. Una de las provincias con mayor desarrollo de la falange de preguerra es Santander. Santa, Edilla eh, monta en Santander una falange, una falange impresionante. El 18 de julio tenían a mil tíos, ya por bares, por restaurantes, estaban preparados solo pidiendo la orden de, de mando de alzarse, no les llegaron. Y de los mil, pues imagínatelo a los que cogieron lo que les pasó. Hay un, hay un cabo muy bonito donde los tiraban desde el cabo. Bueno, pues eh, se elige a Edilla y Edilla empieza a trabajar. Que Edilla no, no era un intelectual de la falange, evidentemente. Que no era uno de los filósofos de la falange, evidentemente. Pero en aquel momento, precisamente, lo que se, lo que se pedía era un organizador. Uh -huh. Porque, repetimos, no olvidemos, estamos en plena guerra civil. Ya entonces no se daban mítines. O sea, se daban pocos mítines. No, se daban, se daban tiros. Se daban tiros, no mítines. En septiembre, eh, Edilla es elegido y, y asume su cargo. Y asume su cargo y empieza a ejecutar las funciones de un jefe nacional de un partido que está en guerra. ¿Cuál es lo, el, su principal labor? Afiliación, afiliación banderín de enganche para crear banderas de falange que vayan a combatir al frente. Para que te hagas una idea, en diciembre del 36, prácticamente en 3-4 meses, Edilla logra poner en orden de combate más de 60.000 tíos, que se dice pronto. Hay mucha gente en ese Mucha sí. gente. La, el el requete es decir, la milicia arm armada de la Comunión Tradicionalista tenía del orden de los 30.000. Los tuvo el 18 de julio y prácticamente los sí, tuvo al acabar la guerra. Sí, porque no, no crecieron. No crecieron, porque no era, porque la ideología que sustentaba el requete no era una, ide una ideología que enamorara. Eh, no, era, no era atractiva. Era una ideología muy tradicional, muy religiosa. Y lo y la su poder de captación ya lo tenía de antes de la guerra además muy importante por eso mola al principio lo que quieres es, es que, que, que le apoye el rey. fíjate con la fanaje prácticamente no llega a decirlo pero yo creo que lo pensaba bueno esto si no vienen mientras no molestan a mí no me importa luego se lleva, se llevaron una una, una desilusión porque no estuvieron acertados en, ese, en esos planteamientos lo que querían era el requeté porque el requeté tenían tíos formados militarmente con estructuras uh -huh. militares sí, a ambos sargentos sí, sí. pero no del del 35 que llevaban desde, desde las guerra carlistas es decir, sí. y eso lo conoces tú muy bien además se llevan una gran sorpresa porque por ejemplo eh, solo como anécdota, José Andino el jefe provincial de la falange de Burgos antes del lanzamiento se reúne con el jefe militar que lo va... y le dice el jefe, bueno en plan cachondeo, bueno, vosotros cuántos sois y le dice a Andino, mira el 18 de julio yo te pongo 2.000 tíos y en 3 días más te llego hasta 5.000 lo que necesitamos son rifles que no tenemos el jefe militar un poco más que le dijo, a ver vete, vete a tomarte un vino que creo que te has, has venido ya con 10 y a José Andino, todavía nadie sabe cómo entonces sí, sí, los tenía los tenía. Y puso en orden de combate 4.000 tíos cuando la falange de Burgos de preguerra, pues era una falange normalita. Los tenía. Bueno, se llevaron sorpresas de ese tipo. También hubo sorpresas, por ejemplo la falange de Sevilla, que se pensaba que era una falange superpoderosa y el 18 de julio se alzaron 42. O sea, hubo sorpresas para bien y para mal. Uh -huh. Pero es verdad que Edilla concentra toda su labor en preparar eh, organizar eh, las banderas de Falange, una bandera para que, no entienda, para que la gente no se entienda, era una unidad eh, tipo batallón. Es decir, una bandera eran tres centurias, eran aproximadamente pues unos 800, tíos, o un, menos, quizás menos. Una unidad tipo batallón del ejército, como un tercio de los requetes. Empieza a organizarlo y, sobre todo, los organiza y hay que armarlas, hay que vestirlas. Empieza el invierno, tienen que ir con ropa de invierno. Hay que alimentarlas porque al principio las milicias de partido son independientes, tienen autonomía propia. Entonces, cuando se cuando en Burgos que salieron un montón de banderas de Falange, la primera bandera de Falange de Burgos, primero hay que, hay que buscar a un tío que la mande, que además, ahí sí si Franco fue inflexible, los mandos tenían que ser militares, porque además Franco militariza las milicias al poco tiempo. Y claro, había que buscar de capitán para arriba que fueran, si no militantes de Falange, porque no podían ser antes militantes, no podían tener carnes, pero como mínimo simpatizantes. Es decir, no podías poner a un tío al mando de 100 tíos falangistas que no le gustara la Falange. Entonces, la labor era bastante comprometida e incluso difícil. Había que armarlos, había que vestirlos. Habían las camisas de azules, bueno, en, en Valladolid cuentan que se quedaron sin, sin tela azul, de, de las la, de miles de camisas de azules que hicieron. Y mandarlas al frente. El azul ¿sí? maón. Sí, y mandarlas al frente porque iban uh -huh. a combatir. Es decir, sí. aquí no era como ahora, que instrucción, no. La instrucción, para un, un ejemplo, la, la primera centuria que sube desde Valladolid a la conquista del Alto del León, les enseñaron a disparar los Mauser en los camiones que los llevaban desde Valladolid. O sea, no te, es que no había tiempo para decir, bueno, vamos a destruir a los chavales y vamos a estar en un campo de maniobras. Yo, no, no. O sea, eso es real. Yo he conocido una persona que con 17 años iba con Giron en la primera centuria de, de Valladolid mm. y, y en el camino, en los camiones desde Valladolid al alto de los leones les enseñaron a disparar. no había Era lo que había y, y, y como era lo que había no se podía. Y no hacer. lo hicieron mal. Y no lo hicieron mal, por cierto. ¿Qué hace Edilla en ese momento? Además de estar en Burgos como cuartel general, empieza a, a pasar por las provincias, que todavía puede pasar porque todavía el, el España está dividida en dos, todavía no se ha tomado, no han llegado todavía, no se ha unido por la parte de Extremadura las dos Españas nacionales, y empieza a visitar y organizar la falange en donde puede. Claro, se encuentra con una situación muy complicada. Por ejemplo, la falange del País Vasco. En el País Vasco, en las Vascongadas, la falange de antes de la guerra era prácticamente. Muy poquita. De pronto, cuando se empieza la guerra y se, alza, y se abren los banderines de enganche, por llamarlo de alguna manera, hay mucha gente que, ante ir al ejército que no, que no era como la mili, es decir, el chaval de 18 o 19 años o el de 20 que no estaba cumpliendo servicio militar y había estocado en zona nacional. Tenías, y, y tenías obviamente eh, la obligación moral, o tú creías el, la obligación de moral de luchar por lo que creías, tenías que apuntarte. Entonces, eh, era complicado. Había mucha gente que, precisamente, al, al elegir, bueno, con los requetés, si estos son, pero no, yo lo que quiero es justicia social. Los requetés, la bandera, el, la comunidad tradicionalista, la bandera de la justicia social prácticamente no, no la tenía. Sí, seguían la doctrina social de la Iglesia, pero no hablaban de revolución y de reivindicar al pueblo español, que en aquel entonces prácticamente eh, vivía de mala manera. Entonces, mucha gente se afilia se a afilia en, en las banderas de Falange, incluso se afilia a Balange, mucha gente también para salvar la vida, pero porque creen, consideran mucho más atractivo el mensaje de Falange, una, un mensaje más nuevo, más moderno, más revolucionario. Lo consideran más atractivo. o eso hay que organizarlo. Mm -hmm. o, y ya sabía, porque ya lo había avisado José Antonio, que, ojito, José Antonio lo avisa después de las elecciones del 36, cuando empieza a haber trasvase de las juventudes de la seda, de es decir, de las derechas a falange. Y José Antonio dice, eh, ojito, no, no, no podemos eh, caer en la tentación de que porque entre en mucha militancia, luego desvirtúen nuestro mensaje real. Entonces, Edilla eso tiene que controlarlo. Se encuentra con provincias donde prácticamente antes no había nada, que ahora tiene cientos, miles de tíos afiliados a Falange. Todo eso lo organiza maravillosamente, porque, como hemos dicho, era muy bueno organizarse. ¡Ojo! Tampoco nos olvidemos. Edilla en agosto está pegando tiros. O sea, Edilla, el 18 de agosto, le, le pilla en Vigo y en Vigo, él, al mando, del, al mando de los camaradas de Falange de Vigo, pistola en mano, está pegando tiros en el puerto. O sea, es decir, no, tampoco es otro que los que dicen, no, no, yo escondo el pellejo me voy a una oficina. No, lo que pasa es que cuando ya se controla y cuando se le elige a él, porque todo. El... Primero, hay una. Dicen que hay un. Hay una excusa, que como, como Santander, él era el jefe de la falange de Santander y Santander había quedado en zona roja, era el único jefe provincial que no tenía una provincia que mandar. Es una tontería, porque ya hemos dicho antes. No, no, había. No, no era, era imposible. Ya sí. hemos dicho antes que además desde yo creo que es desde marzo desde mayo del 36 ya no es jefe provincial de santander José antonio recordemos le ha llamado a madrid y ha dicho uh -huh. contrólame la falange y dime la verdad de lo que pasa Bueno, Edilla empieza a trabajar empieza a trabajar muy bien pero claro en las zonas eh, bajo el mando militar lo que podemos llamar zona nacional para que no para que tan nacional era uno como otro porque los rojos eran tan españoles como los otros. Lo, 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 lo que hacía la falange, porque lo, el intento primordial de falange, además de ganar la guerra, era ganar el poder político, porque estaba en lucha con lo, la comunidad tradicionalista, bueno, pero la ceda no había desaparecido, los monárquicos alfonsinos no habían desaparecido, Renovación Española no había desaparecido, es decir, todos los partidos de derecha, extrema derecha, si bien Gil Robles había salido corriendo a... A, a Portugal y al pobre que a vosotros lo habían matado pero los partidos estaban, la militancia estaban, es el, el, la ideología de derechas a la que, de la que José Antonio eh, huía tanto como de la de izquierdas estaba, estaba viva y latente entonces Edilla eh, tiene que conformar esa nueva falange y, y una cosa muy importante es la prensa y propaganda, cuando la falange, por ejemplo, hay una foto muy bonita y además es un... un el 18 de julio en la Plaza del Castillo en, en, en Pamplona, esa foto tan bonita donde se ve arrancando la, el, el cartel de izquierda republicana y poniendo uno de Falange Español de en, la, en esa foto en la cual curiosamente sale García Serrano, don Rafael García Serrano. Se le ve con 17 años. Bien, pues, ¿qué es lo que hacían? Toman Pamplona, periódicos de izquierdas, los requetes cogían uno para ellos. Y, y la falange otro. Y eso iba pasando en todas las capitales de provincia. Claro, tienen que también controlar el tema político, Edilla, no solo el llevar miles de Dios a los frentes, tiene que controlar lo que casi va a ser más importante, ya va a ser la retaguardia y, y el, el llenar esa, ese, ese vacío político que hay de falange en muchos sitios. Para eso se reúne eh, de periodistas, escritores, de los que puedo llegar, entre ellos de Víctor de la Serna. Para eso sacan un, una nueva revista de Falange que se llama Fotos, que todos hemos, hemos visto, sale ya al principio de la guerra. Y entonces hay, eh, se, se empieza a producir, Edilla, fíjate, curiosamente, sus máximos auxiliares, yo le llamaría consultores, eh, su grupo más cercano, fíjate, lo coge de, jefe, de gente de la Falange catalana. Eso. Siendo sinceros, a los de... No les hace mucha gracia, ¿sabes? Y es, es la realidad. Él se reúne de, de camaradas de la falange catalana en gran medida. el por supuesto, su, lo que podemos llamar su gente de seguridad, son todos antiguos de Santander, a los que confiaban ellos. Y más aún, Edilla ni siquiera... Todos los prebosters de Falange en aquel momento llevaban todos sus coches de escolta. Edilla siempre lo rechazó eso porque él decía que él no era ningún mafioso para ir rodeado de Dios con metralletas. Cosa que se sí hacían otros jefes de Falange. Edilla, por la razón que sea, al principio lo dejan funcionar. Pero llega un momento que el momento culmen es cuando José Antonio ya se sabe que le han fusilado, que es en noviembre. Fíjate, el 21 de noviembre hay, como hemos dicho antes, una reunión de la Junta de Mando, de esa Junta Provisional de Mando en Burgos. Esa misma noche, ya se sabe, porque lo han dado todas las radios españolas, hay periódicos, un periódico de zona nacional, si mal no recuerdo, creo que es de Huelva, da la noticia de que han fusilado a José Antonio, y esa, al día siguiente se reúne la Junta. Yo creo que ahí cometen un error, un error político y un error histórico que es eh, no aceptar y no hacer pública la realidad, que es que José Antonio ha sido fusilado. Han dado mil, se han dado mil de explicaciones, eh, desde que lo que querían era no causar eh, un desánimo en los falangistas combatientes, otra explicación era precisamente para evitar represalias o venganzas de la falange por la muerte de su jefe, eh, sea por lo que fuera, Edilla ahí se equivoca. A Franco le viene fenomenal. Porque Franco se, se lava las manos como pilato y dice: Si vosotros no queréis decir que han matado a vuestro jefe, a mí me viene fenomenal. Porque, crea, porque se crea el mito del ausente. Es decir, Franco, si tenía en aquel momento podía haber tenido un contrincante político a la hora del poder, eh, ya se encuentra que con, con el único que va a, a luchar es contra un mito. Porque José Antonio está muerto y bien muerto en, en, la, en Bajo Tierra Alicantina. Insisto, yo creo que hay Edilla, la junta de mando, se equivoca. Y fíjate, es curioso, no es que no lo supieran. Ese mismo, el 21 de noviembre, al acabar la junta de mando donde deciden no hacer pública la muerte de José Antonio, y además de otras cosas que deciden, al acabar la, la junta, es el propio Manuel Edilla el que da grito de José Antonio Primo Rivera y todos los consejeros gritan el presente. Es decir, el acto típico que se hacía ante un, ante el, un caído de la falange. ¿Qué ocurre? Que ahí empiezan los celos y empieza la lucha por el poder dentro de Falange. Ya se sabe que el, el jefe natural de la Falange, que era José Antonio, está muerto y ahí empiezan a. Cada uno empieza a mover sus peones. Uh -huh. Es verdad que Edilla no mueve ningún peón y hasta donde yo sé no tenía ningún tipo de ánimo de capitalizar el, la sucesión real a, de José Antonio. Y fíjate hasta qué punto. Que una de las determinaciones que se toman es, luego, a, lo, a los dos, tres meses, porque esto es, esto vamos a llamar que es una especie de reunión no estatutaria de la Falange. Luego, si sí hay el tercer Consejo Nacional de Falange, que es donde ya a Edilla se le nombra jefe nacional de la Falange. Ya no es ni provisional ni no provisional. Es en una, es justo. Un día antes de la unificación. Es decir, Edilla fue jefe nacional de la falacia, yo creo que 24 horas. Bueno, pero no adelantemos acontecimientos. Se le nombra. Se eh, Se le. Se le eh, empiezan, como hemos dicho, la, cada uno empieza a, tomar, empieza a tomar su posición para el asalto a la Jefatura Nacional de la Falacia. Todavía es muy pronto. ¿Por qué? Porque todavía. Nos encontramos en noviembre, los frentes eh, ya están definidos, pero el, el ejército de Franco, eh, el ejército de África, está en las puertas de Madrid, todo el mundo piensa que se va a tomar Madrid al tomarse Madrid se va a acabar la guerra y por eso la, lo, esos virreyes de la falange de las que hemos hablado antes pues ya empiezan a tomar posiciones y dicen aquí hay que espabilar que la guerra se acaba rápido uh -huh. y, el, y la guerra se acaba con la, con, con la victoria nuestra y José Antonio está muerto. Entonces ahí empiezan a mover sus peones. La guerra, desgraciadamente, no acaba, y digo desgraciadamente, porque luego hubo eh, miles y miles de muertos, pero empiezan a moverse los peones. Y llega un punto, ya Franco ha ordenado, ya como jefe del gobierno, ¿acorda? recordaremos a nuestros oyentes que a sí, Franco bien. no le nombran jefe del Estado, le nombran jefe del gobierno. El 1 de octubre, eh, o sea, ya lleva un claro, tiempo mando. Ya, y luego cuentan esa anécdota, que no sé si será cierta o no, que a la hora de dictar al, al BOE el nombramiento ahí dijeron jefe, en vez de jefe de gobierno pusieron jefe de Estado. Pero la realidad es hay testimonios de esa uh -huh. famosa reunión en un aeropuerto. Que, el, sí, la caseta donde el, se efectuó está en el Museo del Aire. Ah, está, está en la caseta. En ah, sí, museo, sí, sí, ah, no sí, lo sabía. Sí. Es bueno. una caseta de madera, además sí, sí. tiene ahí una placa. Bueno, en una placa. Sí, una en piedra, una finca de, una una finca de Salamanca. Han grabado, sí. esto estaba en el aeródromo. Había un aeródromo allí. Sí. allí se y, el... y era, era una un ganadería, una ganadería taurina. Sí. Exactamente, de un, de un... De los terrateniente de los taberneros de Salamanca, y ahí es uh -huh. donde le nombran. Bueno, sí. pues con Edilla al principio hacen algo, algo así. En plan provisional, bueno, sí, sí. te nombramos en plan provisional. Pero como diciendo, eh, cuando venga José Antonio, olvídate. Y a Franco uh -huh. pues, igual. Bueno, te nombramos a ti, pero cuando se acabe la guerra, pues, eh, ya veremos. Ya veremos, ¿no? Que, que viene, joder, la monarquía, pues, yo, que por lo que luchaba la mayoría de la derecha española. Ninguna de las dos cosas se cumple. Y ahí se produce, desde ese momento empiezan a, a producirse no enfrentamientos directos, pero como digo, cada uno va cogiendo su posición. Edilla, en contra de lo que se ha escrito. No, está, no era contrario a la, a la unificación con el Requete y con otras fuerzas políticas de derechas. Precisamente DJ lo que hace es seguir el planteamiento estratégico que Ramiro Lederma siempre tuvo hasta su, un, hasta su expulsión o salida de Falange, llamémoslo como queramos. Recordemos que Ramiro Lederma tenía dos objetivos estratégicos claros que no logra imponer a José Antonio, como no son los impone a José Antonio, pues José Antonio se queda de jefe y Ramiro fuera de la Falange. Y Ramiro siempre decía, para tener la oportunidad de hacer la revolución tenemos que hacer dos cosas. Una, nacionalizar a la CNT, a las masas anarquistas de la CNT, que era el pueblo trabajador, porque Ramiro era consciente que ningún partido farcista de europeo de aquella época había llegado al poder sin tener detrás el apoyo de los obreros. Y dos, tener el control de la derecha farcistizada es decir ¿qué era la derecha farcistizada entonces en España? Renovación Española, los de Cabo Sotelo, los legionarios de Albiñana, una gran parte de la feda que eran las juventudes, las JAP ya, ya incluso hasta se inventaron un saludo militar, eh, a pesar de que Gil Robles fuera un demócrata convencido, pero los demás no y, y bueno, y es mucho decir que si no pudiera, pudiera un demócrata. Ser un demócrata pero Roble, tú eres mucho muy de, buena persona. Era mu mucho, decir. <laughs> mucho decir. Y entonces, claro, en ese momento que se produce, día yo creo que recordó, joder, si esto es lo que decía Ramiro, tenemos la oportunidad, nosotros la Falange, porque como tenemos el, el poder militar dentro de, de este nuevo estado que se está creando, uh -huh. y somos los que más tíos tenemos, o más vamos a tener, sí. en combatiendo en enfrente, y somos los que en las retaguardias. Empiezan a haber eh, locales de Falange en todos los pueblos, vamos a, vamos a aprovechar lo que decía Ramiro, vamos a tener el control de, de esos grupos fascistizados, entre los cuales estaba el requeteo o la comunión tradicionalista. Hasta el punto que Dilla manda emisarios a Lisboa y allí se reúnen con emisarios también oficiales de Falconde y, y de don Javier. El, el supuesto sucesor a la corona de España por la, por la rama carlista. Y se reúnen allí. Y hubo reuniones que no solo conocía a Edilla, sino organizadas por Edilla, porque Edilla era partidario. Claro, no de una. Eh, para que nos. Hay, han quedado actas de esas reuniones en manifiestos. Claro, ¿qué es lo que quería la Falange? No quería una unión de igual a igual. Una, quería la unión por absorción. Es decir, la Falange está, y tú, que eres el requete que tienes menos poder, te integras en Falange. Claro, los los requetes decían que de ninguna manera. Pero más o menos, fíjate, hay un acta, hay un acta que existe un documento histórico donde, como ya pensaban que se iba a tomar Madrid, se reparten la. la fíjate. Los falangistas y los requetes se reparten los cines, se reparten los periódicos, se reparten los locales y van diciendo el, el, el palacete de no sé qué para la falange, el, el local, el edificio donde está eh, no sé qué del gobierno para el requete. Fíjate hasta qué punto. O sea, llegan en esas conversaciones para una posible unión voluntaria entre ellos. Ya se están repartiendo. Y además dicen en pueblos de mar de tantos habitantes, pues tal. O sea, habían llegado a un entendimiento bastante bueno. Falange, en una de las conversaciones, llega a aceptar, que era la imposición primera que le ponían, que al acabar la guerra en España tenía que haber un régimen de, de monarquía. Y Falange llega a aceptar el que haya un rey, que se dice, se contaba, que estaban de acuerdo ambos en que fuera don Juan. El padre. No sí, 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 sí. Don. Por eso don Juan quiere entrar en España, que estaba fuera, y quiere. Entra en España de forma ilegal. Esa famosa foto con, con un mono azul, como el que llevaba José Antonio. Y cuando Franco se entera, le dice: Ya está saliendo de me la corriendo. O sea, corriendo. Pero más o menos habían llegado a un entendimiento. Entendimiento que pasaba porque la Falange fuera la fuerza predominante, porque toda la ideología de Falange prácticamente se llevara a cabo y las concesiones que daban al reyete pues era la forma de Estado, monarquía, la bandera roja igualda, bueno, y poco más. El, obviamente no tragaban por un Estado confesional, los reyetes no, no llegaban a tanto, pero sí reconocían que la, la religión oficial en España sería la católica, etcétera, etcétera. Esas conversaciones eh, no llegan a buen término y hubo más de una, ¿eh? Falconde, el jefe del reguete, el jefe de la comunión tradicionalista, el jefe político, no era, no era el, el pretendiente al trono, eh, está por la labor, pero no llegan a buen puerto. Y no llegan a buen puerto, entre otras cosas, porque es otra de las cosas que nunca entendí, desde un punto de vista histórico y político. Los enviados que manda Edilla pues, eran tíos recién llegados a Falange, no eran... Eh, tal José Luis Escario, no eran tíos con una, con una militancia, con una experiencia ni política, ni siquiera falangista, eran neofalangistas. ¿no? Pero no se llega. Recordemos, y lo hemos dicho antes al principio de la guerra, tanto el Requete como la Falange, como son milicias autónomas e independientes, tienen sus academias de mandos, es decir, la Falange crea dos academias de jefes de Centuria. La centuria, como, como vamos a llamar unidad eh, vértice de, de lo que podría ser una compañía, un poco más de una compañía, de la sublevación. Y Franco llega un momento en donde yo creo que digo, uy, estos, estos están, tanto unos como otros, ¿eh? uh -huh. eh, estos se están subiendo un poco a las barbas. Y entonces decreta la militarización de todas las milicias eh, políticas que están luchando, y por supuesto, el cierre de las academias. Falcón de, se opone. Ayer le cierren las academias. Tenía una en Sevilla, también con el Falange. Y a Falconde directamente le dice... ¡pum! afuera! O sea, van a por Falconde. Y Falconde prácticamente se exilia a Portugal. Porque sabe que el aparato... Ya Franco ya empieza a enseñar su carita. Y Falconde se va. Mientras, en la Falange... Como tenía más preponderancia... Siguen creciendo a una velocidad inusitada. No y Edilla... Más o menos llega un momento en donde cree que tiene el control, si no político, el control organizativo de la falange. Pero Franco, que es conocedor de que en plan secreto y a sus espaldas están, están empezando a haber reuniones para ver si se consigue eso, una fusión de las tropas de lo que entonces se llamaba de los patriotas, entre los cuales no estaba la seda, ni estaba sí. a la derecha, de los patriotas, de los movimientos patrióticos. Eh, yo creo que dijo, uy, estos, estos me vienen a por mí. Y entonces, aconsejado por su cuñado que ha, ha, ha salido, eh, ha conseguido pasar a, a la zona nacional, Ramos Serrano Súñez, diputado de la CEDA por Zaragoza, amigo personal de José Antonio, que tampoco podemos olvidar que al final de, esa peri de ese periodo de la primavera del 36. Es siendo diputado de la CEDA junto con José Finat, también diputado de la CEDA, junto con Bermúdez Cañete, diputado de la CEDA y anterior fundador de las JONS, crean una especie de mini grupo parlamentario que prácticamente era el grupo parlamentario que defendía la Falange en ese parlamento del mes de junio y julio del 36. Y es verdad, y hay que reconocerlo. Y como es verdad, se reconoce. En contra totalmente de lo que de las órdenes de, de Gil Robles, pero montan un grupo parlamentario de 8 o 10 diputados que son los que están pidiendo la libertad de José Antonio, que son los que están llevando al Parlamento, al Congreso de los Diputados, esa voz que ya José Antonio no puede llevarla, porque ni salió de diputado, y además está en la cárcel, son los que asuman ese, ese papel de representación de falange. Es cierto, y por eso lo contamos. Bueno, pues Ramos Serrano Súñez llega. A Burgos, está con su cuñado y se encuentra con lo que él mismo catálogo como un régimen cuartelero. El Estado sí. era un Estado cuartelero. Y como, y como Serrano Suñer, que además de ser abogado del Estado, decían que era una de las mentes más privilegiadas que había en España, y él lo cuenta, pues él de, su, de su mente sale el Estado, todo. Lo que decían que a Fraga le cabía el Estado en la cabeza, pues Serrano Suñer debía ser más listo porque él. A uno le cabía y el otro lo creyó. Crea un Estado. De ser un Estado campamental, donde Franco pues, era el jefe de un ejército y poco más, Serrano Suñer en muy poco tiempo le monta un Estado. Y se lo monta con leyes, con, con organización, con el boletín oficial, con todo. Serrano Suñer que yo creo que no lo hace con, con, vamos a llamar, traicionando a su amigo José Antonio. Serrano Súñor no era falangista, no tenía que traicionar a nadie. Pero yo creo que sí, si hablamos, con, fíjate, con el transcurso de tiempo que ha pasado, con todo lo que se ha escrito, con todo lo que se ha estudiado, yo creo que Serrano o recoge o él quiere asumir esa, esa llama de la falange de José Antonio que él ve que no existe o que cree que no existe y que él se cree capacitado para llevarlo a cabo. Es decir, Serrano Súñer en un principio, en un, y sobre todo al acabar la guerra, las políticas que hace, lleva o intenta llevar a la práctica muchas políticas de la falange, ideológicas y de todo tipo. Entre Serrano suñer y un personaje muy curioso, que es Ernesto Jiménez Caballero, del cual ya hemos hablado También. muchas veces, el amigo GC, al que yo tuve el gusto de conocer porque fue cliente en mi despacho cuando yo empezaba, eh, bueno, pues entre los dos eh, le presentan a Franco. Un, yo no sé si Franco les presentármelo. Yo creo, que, o, o surge de ellos. O, yo creo que más bien el general le dijo venga, a ver, vosotros dos preparadme a ver. Nosotros eh, dos que que yo quiero, los sí, a organizarme que quiero tener el control de, de toda la España nacional y de la que vamos reconquistando. Y le presentan un plan, y el plan es la unificación política, que es un plan para unificar todas las fuerzas políticas que están luchando, ante lo cual fíjate, Gil Robles, que sigue estando <laughs> en Portugal, le manda un telegrama a Franco diciendo a tus órdenes, disuelvo la seda. Pero así, ¿eh? Sí, sí, sí. Luciano de la Calzada, que era el jefe de la, que podemos llamar las milicias de la ceda, que es mucho llamarlos que eran las JAP, la Juventud de Redacción Popular, uh -huh. sí tenían algunas unidades combatientes. Al principio dice, no, ¿por qué? ¿Por ¿Qué coño? Yo voy a Colombia, yo no, yo no quiero saber nada con los falangistas, que los falangistas antes de la guerra no sacudían. Bueno, de alguna manera, eh, prácticamente, por supuesto, Alviñana, fíjate. Disuelve su partido nacionalista español y sus legionarios y entra, en la, y entra a militar en la. Eh, pues no él, que al pobre lo han matado, pero los suyos entran a militar en la comunión tradicionalista. O sea, ¿qué es lo que hacen? Se dan cuenta que solo puede haber dos movimientos en España, políticos, y que además van a ser dos que se van a unir en uno. O sea, ya no vale la derecha monárquica, ni la derecha republicana, ni los legionarios de Ardiñana, ni los monárquicos alfonsinos, ni los monárquicos mm. de, de no sé qué. Entonces. Los, los que estaban acostumbrados a la política, que eran todos estos, que eran la derecha dentro de la guerra, pues dice, uy, aquí hay que posicionarnos también. Le plantean ese tema. Y Franco le llama a Edilla y se lo cuenta. Vamos a contar la verdad. Edilla sabía, sabía que había. Entre otras cosas, porque de ella tampoco era tonto. Edilla, ella, que éramos o no que éramos, aparte que no era tonto, de ella mandaba a la falange. La falange, en esos momentos de principios del año 37, ya tenía un peso específico en la zona nacional. Ya había, ya había si no muchos, ya había militares con, alto, con cargos más o menos elevados que, que obviamente se consideraban ya falangistas e informaban a su jefe nacional, que era Manuel Edilla. Eh, por poner un ejemplo, el general Yahweh, cuando, cuando se juntaba con Edilla para lo que fuera, le saludaba, se cuadraba brazo en alto y le decía, a tus órdenes, jefe, pues, imagínate la categoría militar de Yahweh eh, en esos principios de la guerra y lo que era Edilla. Pero Yahweh se consideraba militante de la falange y consideraba que su jefe natural era Manuel Edilla. Pues bien, le cuentan eso. Y en esa reunión, que nunca se ha contado lo que pasó, pero yo me imagino que Franco lo que lo que le, lo que le debió decir es: mira, eh, aquí hay que hacer el, el esfuerzo bélico de ganar la guerra eh, tiene, tiene un precio, y ese precio va a ser pues que tiene que estar eh, todo toda la retaguardia política de nuestra zona absolutamente controlada. Claro, no dice por mí, para evitar los, los enfrentamientos. No, no olvidemos, en el en el bando republicano. Ya empieza a haber enfrentamientos entre anarquistas. Y comunistas, entre comunistas y trotskistas, enfrentamientos que, que también. Claro, práctico, además, no, no, sí, grave. Prácticamente, simultáneamente con los problemas uh -huh. de Falange, están los problemas en, en Barcelona sí, sí. y en Cataluña, donde la CNT aliada con el POUN, los trotskistas andan a tiros por las calles de Barcelona con el Partido Comunista. Entonces, bueno. Bueno, más bien los, los comunistas andaban a... detrás a tiros con <laughs> los, los otros. De ¿sí? los del Pound. Cazándolos. cazándolos a sí, los, los, del los, los mataron a todos. Sí, ¿no? no dejaron ni uno. Ya los dos jefes uno todavía sí. están buscando sus restos por Alcalá de Henares. Sí. Creo que a ese también hicieron una labor también especial, igual que antes usamos la labor de, Ma de Manuel Mateo, a este trajeron un especialista soviético solo para de la NECA. Creo que todavía están oyendo los aullidos de Andrés Nin. El pobre que estaba en hay, de... que, hay que tener en cuenta que esta gente. la Pinta verdad, los los... Los, creo recordar sí. Hay que tener mucho cuidadito con los comunistas porque la verdad es que son peligrosos, pero para ellos mismos. Sí, no sí. Solo para los demás. Sí, sí. Y para ellos no veas. Bueno, y para ellos no veas. Haciendo ese pequeño de Te doy cinco minutos nada más. Ya nos, nos Ya hemos te quedan sin cinco, tiempo. cinco minutos. Madre que mía. Llevas hablando 50 minutos. Claro, pues mira, eh, haciéndolo muy rápido porque nos queda muy poco mira. Franco avisa a Edilla de que, de que lo va a hacer, Ed, y lo que sí le promete es que la preponderancia política de ese movimiento lo va a tener, la va a tener la falange. Edilla se lo cree en un principio, y Edilla transmite a ese, a ese, uh -huh. a ese vamos a llamar, núcleo de mandos que ya, hay, ya están en Salamanca, donde ya han llegado los antiguos amigos de José Antonio de Madrid, donde está Pilar Primo de Rivera, donde está Agustín Aznar, donde está Dioniso Ridruejo. Eh, les transmite lo que le ha contado Franco. Y entonces, en una frase famosa que ha pasado a la historia, Pilar Primo Rivera, la hermana de José Antonio, le dice: a, a, le dice Manolo, no vendas la falange a Franco. Otros dicen que la, francia, la frase fue Manolo, no entregues la falange a Franco. Manuel Edilla, menos, ¿no? Manuel Edilla incomprensiblemente, y digo incomprensiblemente porque realmente el que traiciona a Manuel Edilla no es Franco, el que la traiciona es su gente, es ese, ese lo que luego se llamó los legitimistas, el grupo de los uh -huh. legitimistas donde estaba Sancho Dávila, que decían que era primo de José Antonio, que eso se han inventado, Sancho Dávila no, no era primo, no ni nada tercero nada. ni cuarto de José Antonio. Uh -huh. Bueno, pues ese grupo que eran los que supuestamente tenían más poder político porque eran los más cercanos o habían sido más cercanos a José Antonio, eso, entre ellos Girón, por ejemplo, uh -huh. le dice, en Edilla, ni loco, ni loco. Y Edilla, siguiendo el consejo de ese grupo y previamente, cuando ya es jefe nacional de la falange, lo hemos contado antes, Edilla convoca el Consejo Nacional de Falange, el tercero y último que hubo, lo convoca porque se da cuenta de lo que está haciendo Franco, se da cuenta que la falange en esas negociaciones, porque hay que negociar con Franco el peso que va a tener la falange en ese nuevo movimiento, entonces, no puede haber un jefe provisional. Y él convoca un, un Consejo Nacional donde el orden del día, el, más, lo, el punto más importante es elección de nuevo jefe nacional. Y ahí, en votación de los consejeros, sale elegido Edilla, y hay una hay una, una coletilla muy curiosa que dice que se le nombra eh, jefe nacional de la Falange. Hasta la vuelta de José Antonio, cuando todo el mundo sabía hasta que, que estaba muerto. muerto, o hasta que o, o, o ponían una. Una reglamentación antigua que era cuando volviera el secretario general de la Falange, que era Raimundo Fernández Cuesta. Pero lo que le imponen es la condición, es hasta la vuelta de José Antonio. Todo el mundo sabe. Es decir, no que hay no condición. Venir, es una condición más para. Sí, para de cara a, la de cara a la galería. Entonces, ya como jefe nacional de la Falange, es cuando Manolo Edilla transmite esos mensajes a esa cúpula y le dice: No, no, Manolo, no vendas la Falange, no entregues la Falange. Y Edilla ahí, yo creo que. Eh, Comete un error político, que es hacer caso de todos esos. Habla con Franco. Y Franco dice: Hasta aquí hemos llegado. Y le dice: No, no, porque, ojo, no habla con Franco para decirle: Puedes, decretar, puedes hacer el decreto. No, al día siguiente, 19 de abril del 37, Franco dicta un decreto, que es el decreto de unificación, que además sí. se lee por todas las radios. Y en, ese, en esa nueva falange que se va a crear, a Manuel le dan un puesto de preponderancia, a una especie de jefe de la junta política. Manuel Edilla no acepta ese cargo, contesta al cuartel general de Franco diciendo que no acepta entrar esa nueva falange, lo que presupone que no acepta esa unificación obligatoria y coercitiva uh -huh. que ha, ha mandado Franco, y ante esa no aceptación, ¿qué es lo que hace Franco? Ordena su detención. Nos hemos No nos da tiempo a contar los sucesos de Salamanca. Pero eso lo podemos contar otro pero día. Pero lo podemos contar otro día. En definitiva, Manuel Edilla haciendo caso de los que al día siguiente del decreto de unificación. Le no, no, le traicionan, no. <laughs> O ese, esa Pilar Primo Rivera, ese Agustín Andar, no, 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 ese Dionisio Ridrojo que le decían no entreguen la falange a Franco. A los cinco días, cinco, no sí. un mes ni quince días, claro. a los cinco días habían aceptado todos los puestos de consejeros en esa nueva falange franquista, uh -huh. habían aceptado todos los puestos que les ofrecía Franco, todos. Fíjate de dónde viene la traición. Todos, esa Pilar Primo Rivera le, que dejaron, de vez, al pobre... le dejaron, pues eso, sí, claro. Pero al pobre, eh, si lo hubieran dejado aparte, no. Es que, claro, la postura de Dilla, Franco entiende que es una rebelión contra su decisión y le mete dos consejos de guerra. Uno, por negarse a aceptar esa nueva falange y dos, otra porque le considera culpable de los sucesos trágicos de Salamanca, donde en las dos facciones de falange hay muertos entre ellos. Que eso es lo que hablaremos el próximo día. Lo hablaremos perfectamente. Con lo cual, dejamos esa unificación, la dejamos, 19 de abril del 37. Manuel Edilla, como ya jefe nacional definitivo de la falange, no es provisional ni nada, como jefe nacional, no acepta la, obliga la unificación decretada legalmente y con carácter coercitivo y obligatorio por el general Franco. No uh -huh. la acepta porque... En Primero, y sobre todo como principal función, porque los mayores eh, que podríamos llamar conocedores personales de José Antonio, uh -huh. su camarilla, sin que tenga un, una significación despectiva, le dicen: Manolo, no entregues la falange a Franco. Y dice, bueno, pues por algo será. Bueno, pues todos esos, Pilar, vuelvo a repetir, es que nunca me cansaré. Además, me sé todos sus nombres porque además hay que recordarlo para la historia. Todos esos de Manuel no entrega la falange a Franco, lo que le costó dos penas de muerte a Dilla. A los cinco días estaban aceptando ellos los cargos de esa nueva falange. Bueno, <laughs> lo dejamos en este Manuel, punto. Aquí lo dejamos. Y, y luego contaremos la, la penuria y la desgracia del. Del sacrificio que hace Manuel Edilla por la falange, eh, los años de internamiento, los años de confinamiento, mm. su posterior desencanto, y, y hablaremos también de todos esos que decían que eran muy puros y que se seguían el mensaje de José Antonio y que no querían entregar la falange a Franco, pero que al final, pues era, iban eso, el plato de lentejas famoso que siempre ha pasado. Efectivamente. Bueno, amigos, esto creo que ha sido un programa excepcional porque nos hemos enterado de muchas cosas, hemos conocido fechas, nombres y posiciones de la gente y, y bueno, el próximo día continuamos. Juan Manuel, muchísimas gracias. Hasta el de próximo día, que acabaremos con la unificación. Amigos, hasta la semana que viene.